¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural. A partir de ahora, 30 minutos, media hora por delante de pura salud y una salud vista desde un punto de vista integrativo, es decir, una salud con mayúscula y con los mejores especialistas. Tendremos al doctor Domingo Pérez León, por supuesto, medicina biológica y anti y como cada siempre a mi lado, acompañándome en este plato, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal? Bienvenido, Adrián. Muy bien, Lucía. ¿Sí? Preparado para hablar un ratito de eso? salud, ¿Sí? para esos consejos que muchas veces nos piden. Oye, ¿cómo puedo trabajar eh, los problemas del estreñimiento? Bueno, es que es bastante sí. frecuente. Y el estreñimiento yo creo que eh, tenemos una idea equivocada. Es decir... Y es una pregunta que siempre eh, te lanza a ti, lanza al doctor. Eh, ¿Cuándo uno puede decir que es estreñido? Porque la gente piensa que es estreñido cuando lleva unas semana sin pisar el baño. No. Y eso ya, es, <laughs> eso, eso ya es un problemón. 36 horas. 36 horas. Ni Entonces, mucho hay, ni poco. Pues hay más estreñidos de lo que parece. Me escribe y me dice, es que recomiéndame algo para el estreñimiento. Porque eh, mi problema es que a las 12 o 18 horas, pues eh, me cuesta repetir. No, bueno, si vas cada 12 o 18 horas. Bien. Bien. Está muy bien. Está Máximo 36 horas. Máximo 36. Y, y a además partir que, de ahí, que sea una constante. A partir de ahí ya es considerado estreñimiento, más de 36 horas. Entonces hay que trabajar. ¿Qué pasa aquí con el estreñimiento, Lucía? Eh, nos pasa un poco como con todo. A ver, Queremos a lo fácil, ah, bueno, a lo rápido. A la pastillita que me lo solucione, eh, ¿no? Eh, sí, y, pero ahora las personas ya quieren ir a lo rápido, a lo fácil, pero que no produzca retortijones. Ah, ya. Entonces, ya, pero la tripa se tiene que mover para que la cosa baje, ¿no? Exactamente. Y todo finamente. lo que es rápido es malo, te mata. Es porque irrita, le estás provocando una reacción brusca a tu mucosa intestinal y esta, como escape, empieza a moverse. Eso se llama activar yeah. movimientos peristálticos de escapes. Y entonces es muy interesante cambiar el chip con respecto al estreñimiento. Vale. Es muy importante, Lucía trabajar en el sentido de que la dieta se comporte ya de por sí, que sea respetuosa mm. con nuestro intestino, con nuestra mucosa intestinal. Y por eso es muy importante que la dieta sea cruda, que la dieta sea más integral, que la dieta sea mucho más natural, mm. que la dieta sea mucho más fermentada, por ejemplo. Sí. Esto nos ayuda a tener una flora intestinal. Que, la, que fabrique los ácidos grasos volátiles, como es el ácido acético, el propiónico, el butírico. Estos son los que le dan fuerza a la capa media del intestino o al intestino para moverse en general. Uh -huh. sin, estos, sin estos ácidos grasos volátiles que fabrican las bacterias, no hay gasolina para caminar nuestro intestino, para mover nuestro intestino. Entonces, es muy importante eh, comenzar y captar este mensaje. La dieta tiene mucho que decir. La, la actividad física, el porque movimiento. le da movimiento, le ayuda a, a, sí. al intestino también a tener más dinamismo. Eh, las bacterias intestinales son las que fabrican la, eh, la, la, eh, eh, el, los ácidos grasos volátiles, que es la energía para el intestino. Pues centrémonos, escuchémonos qué pasa en la flora intestinal. Si nos levantamos más o menos plano y va avanzando el día, se abulta más el intestino, hay gases, hay sí. estreñimiento, hay complicaciones con el tránsito, hay mala absorción, hay digestiones lentas y pesadas, hay nervios agarrados uh -huh. a la tripa. Esto quiere decir que la flora intestinal está pidiendo ayuda a gritos. ¿Y qué <laughs> le podemos dar a la flora intestinal para calmar esos gritos? El simbiolino megaflora. Sí. Bacterias amigas. Bacterias amigas que muchas veces me gusta combinarlo con la clorofila porque crea un ambiente ideal para la implantación de las bacterias. Es como el escolta de las bacterias, ese, ese clorén. Y por eso me gusta siempre combinar cuando hay que recuperar flora intestinal, sin violín y megaflora con el clorén para darle más estabilidad a la recuperación de la flora intestinal. Una recuperación en la que tenemos que tener paciencia, Adrián, porque es verdad no es que un día. eso es que igual que un antibiótico durante unas semanas puede destrozarnos ese equilibrio. La repoblación es una cosa hasta un poco tres más meses. Tediosa. En muchos casos mm. como va, como inicio tres meses, en otros casos hasta diez meses la recuperación claro. del equilibrio de la flora intestinal. Vemos Por enseguida tanto... destellos de que la cosa empieza a mejorar y decimos ah pues ya está. No pero no, No no no, no es necesario necesario darle un periodo más de acumulación de estas bacterias en el intestino sí. eh, muchas veces el estreñimiento viene asociado también a una sequedad de las mucosas sí. entonces o unas mucosas eh, de, de estirpe más 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 templada más caliente uh -huh. y esto provoca más deshidratación del contenido intestinal y por eso muchas veces las heces son más caprinas son sí. mucho más duras porque eso quiere decir que el intestino está más caliente, que la mucosa está más seca. Sí. Entonces aquí hay que ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a estas mucosas que están más eh, eh, deshidratadas, más secas, o, la, o el ambiente es más, más caliente a nivel del intestino? Con el zumo ecológico y vegano de aloe vera, uh -huh. porque es más frío y ayuda a compensar la temperatura del intestino. Y también viene muy bien el óleo omega 7 que es para evitar la sequedad en la piel, las mucosas, recuperar la hidratación, recuperar todo lo que es la temperatura ideal de esas mucosas mucho más secas. ¿El zumo lo pueden tomar los niños? El zumo lo puede tomar todo el mundo, vale. porque ya el zumo no tiene aloína. Vale. Entonces, es un zumo ecológico y vegano. Para los niños sería un superalimento Totalmente. porque tiene las proteínas, tiene las vitaminas, tiene minerales, mm. tiene aminoácidos, tiene enzimas digestivas. Entonces cuando hay problemas digestivos o problemas de, es eh, un de buen estreñimiento, aliado, ¿eh? me gusta más que utilizar cualquier mm. otro laxante. Más sí. que cualquier otro laxante porque esto no es un laxante. No. Eh, eh, son recursos que necesitamos para que el intestino no esté tan caliente, no esté tan seco mm. y no deshidrate tanto ese contenido intestinal que termina por pasar factura en el tránsito, en mm. todo lo que es la, la, la defecación en general. Entonces es muy interesante este tipo de suplementos que actúan sobre la mucosa del intestino y sí que hay suplementos que nos van a ayudar, incluso van a hacer, eh, lograr aumentar los movimientos peristálticos pero sin producir deterioro de la flora intestinal, porque normalmente cuando utilizas un laxante mucho más eh, irritante, Agresivo, pues sí. destruye más flora intestinal y entonces quitas energía al intestino, porque uh -huh. ya sabemos que la flora intestinal es la que le, a, e, le transfiere la energía para que se mueva el intestino. Uh -huh. Entonces, hemos diseñado en el mundo natural un laxante, un regulador intestinal, se llama Regulax. ¿Vale? Y Regulax trabaja... Eh, aportando fibra, la fibra tiene un efecto mecánico, la fibra capta agua y el agua y, y, la, y la función que tiene, que son partículas que son como esponjas, uh -huh. que son capaces de aumentar 10 veces su tamaño. Wow. Y por eso tú ves que la fibra capta mucho agua y se pone como una pasta, se pone como más pastosa. Hmm. Pues es por la capacidad que tiene de hidratar, de dar volumen al intestino. Y cuando tú das volumen en el intestino, toque, todo lo que toque la mucosa intestinal activa sus movimientos. Y lo que buscamos es activar Movimiento. los movimientos peristálticos. Hmm. Interesante también el efecto frío que tiene. Frío es... Buscar calor ¿no? en, en, en todos los organismos eh, homeotermos, como somos nosotros. Y eso es tiritar. Tiritar es movimiento en el intestino. Y la otra acción que nosotros buscamos, además del efecto frío, es microcontraer la capa media. Es que si se microcontrae en sus diferentes eh, longitudes que tienen las fibras, uh -huh. pues lo que estás dando es movimiento en el intestino. Claro. Entonces ya trabaja por sensación. Y trabajar por sensación no es lo mismo que irritar. No. Y ya las consecuencias que tiene sobre la mucosa no son las mismas que cuando tú creas un ambiente osmótico, eh, nos, más pulgante, más laxante, nos más. Nos permite brusco. tener el control. Exactamente. Te ¿No? permite lograr el objetivo Eso final, es. que es evacuar las heces sin producir retortijones, sin provocar mm. ningún efecto adverso. El Regulax también contiene prebióticos. Por lo tanto, qué siempre bien. es respetuoso con la flora intestinal y además el Regulax aporta enzimas digestivas. Los temas relacionados con los gases, los temas relacionados también eh, que te puede dar la fibra, los, los temas de la configuración más arriba, a nivel sí. del duodeno, del contenido intestinal, de qué va a quedar de ese, de ese bolo fecal, de ese contenido intestinal para la conformación de la cese. Pues depende de una buena digestión. Y también lo estamos aportando en un suplemento como es regular. Por eso es, es, es muy completo, es, está muy bien diseñado, tiene en cuenta los principales aspectos relacionados con eh, las principales causas de estreñimiento que encontramos hoy en día y se convierte en nuestro aliado. Eh, al ser en sobre Lucía te permite llevarlo a cualquier hmm cualquier desplazamiento que hagas, que normalmente complicas con el estreñimiento del viajero, se eso. complica la... Disfrutas por un lado, tiene doble cara. Por un lado sí, disfrutas de que te, te has de... escapado. Eso, eso. Y por el otro lado dice, es que cuando salgo de viaje no voy al baño. Hay gente más sensible y gente menos sensible. Yo he viajado con gente que le da lo mismo y gente que se ha tirado todo el viaje, sobre todo cuando sí, se no. viaja al extranjero, es una que dices, ¿qué tortura? Y además que te lo narra, con lo cual es doble tortura para él y para todos los que nos acompañamos. Así que sí, tiene que formar parte de un botiquín de viajeros, la maleta no puede faltar, pero en nuestro día a día, si hemos pasado esas eh, 36 horas que nos dice Adrián, y es de forma constante, se repite, pues a lo mejor tenemos que empezar a trabajar un poco más con nuestro intestino. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, cosas muy interesantes, que por ejemplo hoy nos trae nuestra doctora María Jesús Núñez, experta en medicina deportiva, que tiene que ver con una enfermedad inmune, como es el lupus y cómo el ejercicio puede influir en el desarrollo de la misma. También hablaremos, espero que, me, que nos dé tiempo, de la inflamación articular, se puede trabajar, hay que pararse, no, hay que seguir moviéndose, pero además podemos complementar la alimentación para mejorar las situaciones. Y si hablamos y nos vamos a los bosques, a nuestras eras, eh, a Adrián, y nuestros campos, eh, podríamos ponerle canción a nuestra siguiente planta, la zarzamora. ...no me digas que no... ...hay tiene... canción de la sí, hombre ...la, Lola, le cantaba oh, hombre, la claro. una maravilla... ...pero fíjate que buscando información sobre la misma... ...dice que, que Moisés vio una zarza en un monte... ...tiene implicaciones bíblicas... Eh, ...estaba ardiendo pero sin consumirse... ...y esa zarza divina... ...allí fue donde se le apareció Yahvé y le habló... ...o sea que atención que tiene su eh, ¿Ya ves, posición... Dios. ¿Eh? sí. Esta es la referencia más antigua, que hay una zarza, eh, y se incorpora por supuesto en el Nuevo Testamento. Los que sean lectores sabidos la conozcan, lo conozcan, lo sabrán bien. Eh, Asia, Europa, África crece eh, bueno pues bastante abundantemente. ¿Quién ha visto en nuestro país una zarza? Sí, ¿No? Una yo... mora la haya cogido directamente. En primavera, finales de la primavera, verano, por ahí ya no, empieza a estar... No, yo lo cojo más para finales de verano. Finales de verano. Sí, 4, para septiembre. Parece? ¿Sí? Mm, sí. ¿Sí? Sí, 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 Pues eh, ya es que. En mi casa. No, yo, lo, yo cuando vivía en Madrid sí que la, sí que la, la cogía por el campo, sí Sí, me encantaba. Sí, sí, en Madrid. Pero muchísima. ya ni me acuerdo en qué, en qué época del año era, pero. Septiembre. Sí que está muy bien. Finales de agosto, septiembre, sí. El color, Las que, tiene, el color que tiene, qué te dice. Antioxidantes. Antioxidantes potente. Aquí hay flavonoides, eh, todos los que tú quieras. Uh -huh. eh, muy potente. Estas que son silvestres, que son más pequeñitas, tal vez son más concentrados. Sí. Y eh, cuando hablamos de anti cuando hablamos de, de, de protección, este tipo de frutos rojos de no faltan. Fíjate que eh, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Es astringente, es decir, que está recomendado para diarrea. Lo contrario de cuando sufrimos ese estreñimiento. También sí, para infección. Y dicen, ¿qué puedo hacer. Sí, también es pues, un problema, claro. Para las que tienen el tránsito acelerado, pues le puede venir muy bien. Sin embargo, para los que son estreñidos. Posiblemente le Me acentúe el estreñimiento. Mal. ...entonces, eh, Pero es más fácil encontrar, yo creo, que frutos de estos fríos que aceleren más el tránsito que los que son más astringentes, sí, es como es la, la mora, uh -huh. la zarza mora. La zarza mora, está no, muy bien. No te manches, ¿eh? y es un problema como te mancha la ropa te ah bueno la ropa no si vas con ropa del campo te pones ropa oscura para tomar para la, que luego se, la, no la se salsa mora tan. no hay ningún tipo de problema bueno pues disfruta se disfruta mucho cogiéndola ¿eh? con sí. mucho cuidado cuando encuentras una muy grande que suelen estar arriba del todo no te importa casi pincharte pero para decir oh, qué, grande, qué grande! es como los níscalos también en la época de otoño no que da gusto cada vez que uno se encuentra uno en el monte bueno pues claro que sí cójanla directamente qué mejor que es un alimenta, un alimento que no está procesado, que no ha pasado por ningún químico, por ningún... Eh, nada, que simplemente la cogemos directamente de la naturaleza. Bueno, cualquier pregunta, cuestión eh, que tengan que hacer a todo el equipo de profesionales del mundo natural ya saben que les están esperando que el asesoramiento es completamente gratuito en ese teléfono 914460000 que también nos sirve para realizar los pedidos, podemos hacer los pedidos a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es o acudir a las distintas parafarmacias donde está todo el equipo esperándoles en Madrid, en Valencia, en Alicante y también en las parafarmacias del Corte Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Siempre les hablamos del ejercicio como un auténtico medicamento que en la mayoría de las ocasiones es gratuito. Nos ayuda a mantenernos con buena salud, pero también ayuda a mantener eh, determinadas enfermedades e incluso avanzar en su mejoría. También las enfermedades autoinmunes. Hoy nuestra doctora especialista en medicina deportiva, María Jesús Núñez, nos quiere hablar precisamente de la, de la relación existente entre el lupus y la actividad física. Hola a todos, hoy vamos a hablar del ejercicio físico en el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, es decir, que el organismo no reconoce como propio tejido eh, la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro u otros órganos y reacciona como si fuera un agente agresor. Produce, por tanto, inflamación que puede cursar con crisis o de forma progresiva. Sucede a cualquier edad. ¿Mm? Sin embargo, se presenta con más frecuencia en mujeres jóvenes entre los 15 y los 44 años. El lupus es más común en mujeres que en hombres, en una proporción de 10 a 1. ¿Sabemos cuáles son las causas? Pues se desconoce la causa de esta reacción inflamatoria. Probablemente sea el resultado de una combinación de tendencias pues genéticas, hormonales y como factores ambientales tenemos en cuenta determinados virus, los rayos ultravioletas del sol, incluso algunos medicamentos. Un signo muy característico del lupus es la erupción roja en forma de mariposa en la, en la mejilla y en la nariz. Por lo general es tras la exposición solar. Los casos son tan diferentes como las mismas personas. No hay dos lupus iguales, igual que no hay dos personas iguales. Los signos y síntomas pueden ser repentinos o desarrollarse lentamente. Pueden ser leves o intensos o temporales o permanentes. En las personas con lupus, la exposición a los rayos ultravioleta puede desencadenar solo, no solo un empeoramiento del lupus, sino también una fotosensibilidad. Por ello, es necesario saber si la afectación del lupus es cutánea y evitar la exposición a la, a la luz solar. Eh, el ejercicio que se haga debe realizarse, por tanto, a cubierto, en polideportivo, en casa, o si es al aire libre, pues en zonas frondosas de árboles o a la sombra, que además de impedir la exposición solar, pues aportará oxígeno y bienestar al organismo al disminuir también la exposición a tóxicos. Lo cierto es que con el tratamiento, más del 90% de los pacientes con lupus tienen una esperanza de vida normal. Por ello es interesante que la calidad de vida sea buena, con el menor número de brotes posibles e y menos inflamación. El ejercicio es uno de los tratamientos más agradecidos, ya que mantiene unos niveles óptimos de movilidad y retrasa la evolución natural de la enfermedad. Como el dolor y la rigidez suelen ser peores por la mañana y después mejoran a lo largo del día, yo recomiendo hacer ejercicio por la tarde. Se disfrutará más y se tendrá mejores condiciones. Para el cansancio asociado al lupus, debemos valorar los trastornos de ansiedad y del sueño, la carencia de vitamina D y sobre todo la falta de actividad física. Este último, este último punto, la actividad física, es muy interesante para disminuir este síntoma ya que aporta más energía y vitalidad. El ejercicio más adecuado para estos pacientes depende del historial deportivo, como siempre. Si hizo ejercicio la, eh, con anterioridad, pues procuraremos adaptar la intensidad de su sintomatología, pero si nunca hizo ejercicio, insistiremos en iniciar pues, con una rutina de caminar o nadar, que, es decir, pues ejercicio sin impacto para que no repercuta las articulaciones, las que estén más dañadas por la enfermedad. También el ciclismo, el, eh, la elíptica, el yoga, el adaptado puede ser unas buenas opciones. El pilates, el aquajim o el entrenamiento funcional va a fortalecer la musculatura y va a proteger las articulaciones al trabajar solo con el peso o con, o con corrección postural. Con la actividad física fomentamos la concentración para hacer el ejercicio y además fortalecemos al liberar las endor... además de fortalecer, liberamos endorfinas que disminuyen el nivel de ansiedad, de cortisol, de estrés. Ahora nos queda una pregunta. ¿Es ¿Qué ejercicios no debe hacer la persona que tiene lupus? Pues básicamente los que le hagan daño a las articulaciones o produzcan dolor. Por tanto, pues evitaremos todos los ejercicios de alto impacto, como el correr o el saltar. En cuanto al entrenamiento de fuerza, pues hay división de opiniones. Si bien es cierto que las articulaciones se pueden dañar, también es completamente cierto que las, los músculos los protegen. Y por ello yo, yo recomiendo hacer un programa de, de fuerza adaptado a las características individuales del paciente con lupus. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Sin y megaflora, de mundo natural. Bueno, y terminamos el programa, aunque todavía nos queda escuchar a Beatriz, no sé qué quedan ustedes, que nos quedan unos minutitos. Adrián, hablamos de inflamación, nos ha hablado la, la doctora de inflamación, inflamación que a veces cuando se produce a nivel articular genera mucho dolor y también genera que nos sentemos, que nos eh, paremos, y eso al final se empieza a generar un, una bola un ovillo mmm, que no sabemos cómo salir. ¿Qué nos podría recomendar o cómo debemos entenderlo para poder actuar de forma más eficiente? Hay que hacer un esfuerzo, hay que no pararse, hay ya. que levantarse y moverse. Pese al dolor. Pese al dolor, sí, eh, por supuesto, no con la misma intensidad según nuestra condición física, porque eh, nuestras articulaciones no tienen vasos sanguíneos en su interior, mm. por lo tanto, la nutrición y la reparación... Depende de la osmosis, producto mm. un proceso eh, más físico y esto es una un, eh, esto es por movimiento. Yeah. Entonces, esa demanda de nutrientes que, que crea la, la membrana sinovial, pues es, desgraciadamente es con movimiento, no nos permite hacer reposo absoluto. Mm. Eh, lo que eso sí, me gusta priorizar en esa, eh, eh, cuando queremos hacer un trabajo preventivo, yo siempre me pongo. Antes, eh, nuestras articulaciones avisan, nuestras articulaciones un día no aparecen con un dolor más agudo del mundo. Antes siempre notas molestias. Entonces, es muy importante nosotros de vez en cuando centrarnos en la nutrición articular porque la recuperación es muy, muy lenta. Sí, es verdad, muy tediosa. Entonces, es muy interesante que nosotros utilicemos recursos que estén diseñados para llegar cuanto antes a ese cartílago articular, a ese líquido sinovial, a esos componentes intraarticulares. Ahí nosotros hemos trabajado, hemos trabajado y, y, y ya hay tecnologías que nos permiten. Eh, acortar bastante el tiempo. Fíjate, cuando se utilizaban los primeros condroprotectores, sí. necesitábamos 90 días para lograr los efectos positivos en bueno. la recuperación del cartílago y, la, y el líquido sinovial. No está mal, ¿eh? Hoy en día uh -huh. ya tenemos recursos para que en ocho semanas hemos acortado. Recuperar el tiempo. Eh, recuperar eh, 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 esos, esos buenos resultados a nivel articular. Por eso hemos elegido tecnologías uh -huh. que se han medido en qué tiempo y en qué fuera breve a la hora es de efecto. reparar las articulaciones. Y uh -huh. nosotros elegimos aquí un suplemento que es el Artifin Forte. Uh -huh. Artifin Forte, ¿qué lo hace diferente a, a demás productos para este fin? Pues mira, contiene un colágeno especial para el cartílago articular y para el líquido sinovial. La tecnología lo desarrollaron los alemanes, los de Berisol, que ya tienen experiencia bastante en todo lo, bueno, la gelita que fabrica uh -huh. eh, colágeno diferentes tipos de colágeno, y desarrolló un producto que se llama una tecnología que se llama Fortigel, que eh, el tamaño molecular es tan pequeñito que en ocho semanas logra engrosar el cartílago articular y darle viscosidad al líquido sinovial. Ellos, ¿cómo comprobaron esto? Con una resonancia magnética. Claro. Y tomaron una resonancia magnética uh -huh. antes de empezar la suplementación en el grupo experimental y ocho semanas después. Y ya en, en apenas ocho semanas ya había recuperado todo lo que era, había disminuido el, 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 los espacios intraarticulares. Cuando tú pierdes cartílago, los espacios se hacen grandes. Uh -huh. Cuando recuperas cartílago, los espacios se hacen pequeños. Pues fíjate cómo trabaja esa tecnología Fortigel que contiene el Artifin Forte sobre el cartílago articular y el líquido sinovial. Viene reforzado también con la membrana interna de la cáscara de huevo uh -huh. ecológico. Sí. ¿Esto qué pinta? ¿Qué, tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué hace aquí? Pues el 35% es colágeno, pero tiene también pues sí pinta, sulfato sí. de condritina, sulfato de glucosamina uh -huh. natural, tiene también eh, péctidos anti antioxidantes, antiinflamatorios, pues esto nos viene muy bien. Y esto es lo que nosotros pedimos y buscamos para bloquear las enzimas que están destruyendo la articulación y estimular las células secretoras que rellenan la articulación. Como nos parecía que podíamos darle más potencia desde ese punto de vista, reforzamos con el sulfato de condritina glucosamina. Uh -huh. Y además teníamos que buscar un efecto antiinflamatorio, claro. anti, eh, eh, antirreumático, un efecto más analgésico mientras uh -huh. estamos reparando la articulación. ¿Con qué? Con la voz huelia. Es la cortisona natural. ¿Mm? Y la cúrcuma liposomada es como el lubuprofeno natural. Y ya lo que hemos buscado es, es completo, darle muchos recursos antiinflamatorios. Y por eso, tomando un solo sobre al día, ya notamos el efecto recuperador sobre la articulación. Lucía, se lo he propuesto a personas con una intensidad de deporte impresionante, con un desgaste impresionante de las articulaciones y las mejorías es verdad que estamos sobre el periodo más o menos que recomiendan los alemanes en la recuperación unas ocho semanas pero hay recuperación y pero y, es recuperación efectivo. Y, uh -huh. y, y la satisfacción es que cuando lo empiezas a tomar incluso en ya. fase aguda ya. notas a notar los resultados. efectos eh, los resultados positivos Qué maravilla, pues para que vean que las articulaciones también se pueden reparar y que se pueden también estrechar ese tiempo que necesitamos. También, si quieren, eh, podemos cuidar la parte más externa, nuestra piel. Es importante hacerlo además con los productos más naturales, los que nos presenta siempre Beatriz de la Torre. Catalina de Coruña nos ha preguntado cómo aplicar el serum de Mediterráneo. ¿En qué orden? Pues bien, Catalina, te voy a comentar. El serum se diferencia de otras cremas, por así decirlo, porque tiene la propiedad de que penetra en las capas más profundas de la piel hasta la dermis y tiene una elevada concentración de principios activos. Con lo cual siempre recomendamos aplicar el serum inicialmente porque penetra hasta la dermis. Luego nuestra crema de tratamiento, que se quedaría en la epidermis, y luego nuestro fotoprotector solar. Os voy a comentar también un poquito la, la formulación de nuestro serum de Mediterráneos. Por un lado, para que penetre hasta las capas más profundas de la piel, está formulado con un ácido hialurónico especial, de elevado peso molecular y vectorizado en microsferas, y así llega hasta la dermis. Dura hasta seis horas, lo que hace es un efecto relleno hidratante en profundidad. Por otro lado, tenemos la tecnología Easy Lines, que se basa en la combinación de un polímero hidrolizado con goma de acacia, que lo que hace es una especie de red que cuando la absorbe la piel se seca. Se retrae y, y produce un efecto tensor a los 5 minutos de aplicarlo. Y luego, por otro lado, tendríamos la tecnología biolevadora de la piel, que lo que hace está basada en los proteoglicanos, que también aumentan la síntesis de colágeno y elastina y da mucha firmeza y elasticidad a nuestra piel. Luego, como siempre, he eh, formulado con nuestros elementos naturales, como el extracto de Magnolia officinalis, que lo que tiene es un efecto antiinflamatorio sobre nuestra piel. Eh, luego la bergamota, que es un efecto cicatrizante. Luego también tendríamos el sándalo, que mejora eh, la hidratación de la piel y disminuye los radicales libres. El ácido cítrico. Y luego, por otro lado, también el ácido fítico, que lo que hace es homogeneizar el tono de la piel. Es una formulación súper completa. Además, es muy ligera, está recomendada para todo tipo de pieles y la puedes utilizar mañana y noche con la piel bien limpia y seca. La tradición que acaricia las orillas mediterráneas, el desarrollo de sus civilizaciones. La esencia cosmética que protege y repara tu piel. Mediterráneos es fusión. Dos líneas innovadoras de origen natural y con la última tecnología que te cuidan desde dentro. Mediterráneos. De las profundidades del mar a tu piel. Pues muchísimas gracias Beatriz de la Torre por cuidarnos y cuidarnos también con los mejores productos, ya saben, más del 90% de ingredientes naturales en toda la gama de Mediterráneos. Y lo mismo te, te decimos gracias a Adrián por cuidarnos y darnos tantos y buenos consejos. Muchas gracias, hasta la próxima. <laughs> hasta la próxima, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural y ustedes, claro que sí, queríamos haríamos sin ustedes. Gracias por estar ahí y qué le parece si quedamos en una próxima edición de Mundo Natural. Hasta pronto.